nada por obligación, se le pide que sea por responsabilidad propia, ¿no? Antes del inicio de clases presenciales en el distrito de Parcona, aproximadamente 2.400 alumnos de secundaria de 12 a 17 años de edad han recibido las dosis completas de la vacuna contra la COVID, manifestó la coordinadora de inmunizaciones del punto de vacunación ubicado en el Instituto Educativo Víctor Maurtua. En la actualidad contamos con una población completando sus dos dosis en lo que es Parcona, un aproximado de 2.400. Ya completando su segunda dosis, ya protegidos. Señaló que fueron inmunizados con la vacuna del laboratorio Pfizer. La vacuna Pfizer, la primera y la segunda dosis. Puntualizó que los padres de familia han sido pieza fundamental en la vacunación de los menores, puesto a que demostraron ser responsables al momento de acudir al vacunatorio, acompañando a sus hijos. También hemos observado mucha responsabilidad de que es de los padres, porque son los que han podido pues dirigirlos con sus hijos, ¿no? Y hemos visto tanto papás como las mamás que han podido traer a sus niños, y es la responsabilidad que han tenido ellos, y hemos observado mucha afluencia de esa edad. Aseguró que existe una brecha en el grupo etario de 18 a 30 años que no han recibido la tercera dosis. Podemos observar, según las estadísticas que hemos visto, es un promedio de 18 a los de 30, 35 años. Esa es la edad que no tenemos tanta afluencia para la vacunación. La verdad que sí, esa es la edad de repente un poquito más reciente a lo que es la vacuna, a la cual se le hace el llamado para poder protegerlo. Exhortó a los ciudadanos a ser responsables e inmunizarse con las dosis completas de la vacuna contra la COVID, acudiendo a los puntos de vacunación en el distrito. Se le hace un llamado a la población para poder recibir las vacunas. Todas las vacunas son efectivas independientemente de la marca. Todos son vacunas ya aprobadas a nivel mundial con una eficacia de protección que es para esta enfermedad, ¿no? Que es el COVID-19. Lo que queremos nosotros es acabar de una vez con esto, y qué mejor con una esperanza que es la vacuna, ¿no? Y la protección para uno y para todos sus familiares.